Durante toda esta última época hubo la paradoja de una economía mundial vacilante, pero algunos activos que pueden ser utilizados como activos financieros, pero muchas veces con elementos especulativos, que subieron mucho su precio. Eso, por supuesto, que en general lleva al estallido de una burbuja. Estos fenómenos de caída de precio muchas veces tienen que ver con muchos edificios desocupados, porque son edificios para la renta, son inversiones rentísticas, no la necesidad de alguien que tiene una vivienda y vive en ella, sino alguien que invirtió en vivienda. En este caso hay algunas zonas agropecuarias, donde se vio que muchos sectores vinculados a la actividad agropecuaria que tuvieron fuertes ganancias, invirtieron en ladrillo, por decir así, en las ciudades. Cuando no se satisface, después queda la paradoja, gente que no tiene vivienda y un montón de inmuebles vacíos porque están con precio alto, más allá de si son en dólares o no son en dólares, es un precio alto en relación a los salarios. Y esto tiene que ver con procesos especulativos. Por eso el plan Procrear, por ejemplo, que hemos dicho, a todo el que tenga un terreno le podemos dar un crédito a tasas provechosas. Y a veces el problema es que, y miren qué paradoja, también lo quería mencionar porque lo observamos el otro día, hay algunas regiones donde había un montón de terrenos, aparece el Procrear y los precios de los terrenos suben un montón y le dicen al Estado, vayan a controlar el precio de los terrenos. Pero eso es que mucha actividad rentística y especulativa en base a los terrenos, si bien a veces los terrenos se encuentran dolarizados y tienen precios que a veces no se puede acceder, la construcción tiene precios en pesos vinculados a los costos de la construcción. Entonces tenemos la paradoja de que algunos de los que venden fideicomisos o algunos instrumentos para invertir desde pozo, el terreno está dolarizado y el monto que hay que pagar para la construcción está en pesos. Por eso vemos dos cosas. Una, por un lado, los llamados usados, que son los bienes construidos, que muchas veces tienen los precios dolarizados, que se mueven al compás de los sectores especulativos. Y por otro lado, los proyectos productivos vinculados a la construcción, que están especificados y que están vinculados a los costos de la construcción, que acompañan en buena medida el devenir de la economía real. O sea, la especulación, cuando se separa de la economía real y de los intereses y necesidades de la gente, la verdad que genera fenómenos perversos. Y muchas veces cuando el gobierno interviene, pasan estas cosas de que como son sectores muy poderosos, que como pasó con la ley de defensa del consumidor, la tratan de disimular, de leyes de ataque a la empresa, la defensa del consumidor no es ataque a la empresa, tenemos que tener reglas de juego claras, y el débil suele ser el consumidor. Entonces no es un ataque a la empresa, pero muchas veces cuando había cosas no reguladas que permitían abusos, piensan que perder esa capacidad de abuso es que se los persiga, y no es así. El gobierno lo que ha dicho es que cuando hay intentos de ataques financieros, el gobierno tiene un deber que no es defenderse a sí mismo, sino defender a los argentinos, porque con los ataques financieros se pueden generar perjuicios enormes para sociedades enteras. Fíjense ahora que hay países que en este momento están sufriendo ataques especulativos sobre su moneda. O sea, este no es un fenómeno exclusivamente argentino. Lo que hay en el caso de la Argentina es que nosotros tenemos muy claro que sectores diminutos, como era el caso de los fondos buitres o como es el caso de los sectores especulativos de la Argentina, no pueden hacerle cambiar al gobierno argentino un rumbo, un objetivo que es claro, que es beneficiar al conjunto de los argentinos.